Gracias a ti, general, mi jefe Gamel Salve, desde madre mía, Colonia Gamel Salve, les saluda, muchachos. Y como pueden ver, ha llegado la Navidad. Ha llegado la Navidad a Pocket Ants, muchachos. Oigan, de una vez les voy a decir, madre mía, no, se lo voy a decir más adelante, vamos a jugar a ver qué nos trae, madre mía, todo esto, ¿ok? Flipo en canelas. Menos mal que estoy en un grupo de Discord con Lorin Freak, ¿ok? Y Lorin Freak nos da unos tips, ¿ok? Por allí que les voy a compartir a ustedes, chavales. Flipo en canelas, gracias, Lorin Freak, papi. Disculpa que no te saludé en el video anterior, es que comentaste el hashtag Mogollón, pero ya había grabado el video. O sea, muchas veces pasa que no lo saludo porque comentan después que grabó el video, ¿ok? Entonces, el video siguiente, ¿no? Por decirlo de algún modo. Una colonia de rojas, ¿ok? Vamos a ver, fino. Podrás recolectar, madre mía, de un bastón de caramelo llena de la barra, papá. Esto ya lo habíamos leído, ¿ok? Madre mía, 72, 50, 60. Esto es porque mi hermano, cuando deja el teléfono, no pone las hormigas, chicos. Miren lo que tenemos acá, madre mía, chaval. Qué flipo en canelas. Vamos a darle cañita. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Madre mía, miren la nueva criatura! Impresionante. Es impresionante. Flipo en canelas con la nueva criatura. Ni siquiera sé qué es. Es como un escorpión super mega ultra crack. Y vale 1000. Madre mía, dice. Conquista el hormiguero de las rojas. Nos dan 200 por conquistar las rojas. En serio. Nos dan 1 por mielada. Nos dan obtener feromonas. 1 por feromonas. Y recolectando el trozo de caramelos 1. Y por ver anuncios 1. ¿Qué dice esto? Cobrar. Cobrar 1000. ¿Cómo es esto? Ojo. Recompensas. Recompensa obtenida. Madre mía, nos van a dar resina. Pensé que con resina íbamos a poder obtener... madre mía, ¿cómo es? Pedacitos de dulce, pero no, muchachos. No, el Lorin Freak dice, ajá, lo voy a leer porque madre mía que se me ha olvidado. Que se me ha olvidado, madre mía lo que dice el Lord. Ya vamos a ir a ver el caramelo, madre mía, estoy flipando en canelas, chavales. Estoy flipando en canelas y no es en canelas verdes, güey. Es en canelas de las que flipan en canelas, chavales. Ojo con el piso, madre mía que no lo había visto. Madre mía que nevó, madre mía que nevó. Salve, pareces un niño emocionado, madre mía, ¿quién no se va a emocionar con esto, chaval? ¿Quién no se va a emocionar con esto? Vamos a ver qué dice el Lord. Lord mandó el wow, madre mía, ¿cómo es esto? Wow, madre mía, Lord, ya casi llega a 1000. Madre mía, Lord, eres un kraken. Ya casi el Lord va, madre mía, es que Lord es Lord es Lord, muchachos, Lord es Lord. Madre mía, dice, ya salió la actualización. Les aconsejo esperar un poco para activar el caramelo. Así aprovechan 2 días para sacar los 2 bichos, ¿ok? Al menos 1 hora. Y solo si mañana estarán atentos, tendrán que hacer muchas veces la cámara de fuego, ya que pide 1000 puntos cada bicho especie. Muchas gracias, Lord, por tu consejo, de verdad te mando un abrazo. Que flipo en canelas desde acá. Y muchachos, madre mía, ojo, obviamente. Bueno, voy a acabar con la roja y luego le echo un vistazo al, madre mía, al caramelo. Vamos a echarle un vistazo al caramelo. Pero la criatura está que flipo. O sea, está que flipo literal. Literalmente flipo, chavales. Ok, con los saludos, con respecto a los saludos. A muchos no los saludo, muchachos, porque, madre mía, grabo el video y ustedes comentan el hashtag después, ¿ok? Otros no los estoy saludando porque no están cumpliendo el requisito, que es comentar el hashtag para ser saludado. Por ejemplo, este último video que subí, ¿ok? Lo subí y estoy grabando de una vez, solo hay 24 comentarios. Así que, y pedí un hashtag para ser saludado, cosa que solo uno comentó el hashtag. Comentó hashtag Gamel Salve, Jesus Mendiola. Solo él lo comentó, ¿ok? Y bueno, no lo voy a saludar solo a él porque, madre mía, estoy grabando este bien seguido. Así que los únicos que van a ser saludados en este video son los que comentaron primero en el video que subí anteriormente, ¿ok? Así que saludos y abrazos y besos, güey, al el amigo Lord Infric, el cual ya tiene la guarnición 20 soldados primero que yo. Y yo pensé que los tenía primero que él. Madre mía, flipo en canelas, qué vergüenza, güey. Qué vergüenza, he pasado una vergüenza, muchachos. Qué flipo en canelas, güey. Yo estaba feliz porque dije, he pasado a Lord Infric en algo. Y no, ni siquiera lo he pasado, pero por lo menos lo alcancé. Así que eso me da felicidad. Me da felicidad mogollonada, mogollonada. Comenta hashtag felicidad mogollonado, ¿ok? Ya le voy a decir cuál es el hashtag que van a comentar para ser saludados para el próximo video. El que no comente ese hashtag, madre mía, no va a ser saludado, chicos. Vamos a hacerlo así, ¿por qué? Porque, madre mía, quiero verificar que ven mi video. Saludos a Jason Mendiola, saludos a Rosa Delgado Llancho, gracias por avisarme que la actualización había llegado. Saludos a Freddy Chalas, saludos a, pues, Gabriela Mercedes Núñez López, saludos a Andan Daniel Moreno Candelaria, saludos a Freddy Chalas de nuevo. Dice, no me saludas, ya te he saludado 2 veces, Freddy Chalas. Saludos a Kevin García, madre mía, ¿qué es eso? Saludos a Esteban Daniel Luna, dice, jaja, justo antes del evento de Navidad, sí, es verdad. Saludos a Reina Moreno, saludos a Gabriela Mercedes Núñez López, saludos a Carlos Zapata, 54 Zapata y Andrés David Morales Bustos. Son los que han comentado el video hasta este momento y son, pues, los que he podido saludar. Los demás no los puedo saludar porque, madre mía, no han comentado y no sé quién comentará. Madre mía, que yo no veo el futuro, chavales. Vamos a atacar, pues, madre mía, creo que dejo el teléfono farmeando el caramelo. Lo puedo dejar toda la noche, sí, lo puedo dejar activo toda la noche, no tengo ningún problema. Vamos a ver, ok, listo, hemos recibido feromonas y vamos a ver si me dan, 200 de caramelo por las rojas, chavales. Hay que flipar en canelas por las rojas, chavales. Chavales, 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 que me hago de una vez la cámara esta de... Madre mía, que me la hago de una vez, que me la hago de una vez. Madre mía, yo por ejemplo saco, en la mielada solo puedo llegar a sacar 20 por cámara de hormigas de fuego. Solo puedo llegar a sacar 20, así que, no sé. La verdad es que no sé, no sé, pero bueno, ya sabremos, chavales. Ya sabremos, madre mía, Salve, ¿qué quieres hacer? Pues quiero buscar este mielada para ver, pues, para ir recopilando, muchachos. Quiero, madre mía, quiero el máximo de criaturas. Madre mía, ¿qué se creen? ¿Que no quiero el máximo de criaturas? Pues claro que las quiero, chavales. Vamos a seguir enviando saludos a los que están en mi grupo de Discord. Saludos a Ben Hort, saludos a Dared Panda, saludos a Roberto Joestar, saludos a, pues, Ender DT, madre mía, saludos a José el Crack, saludos a Untrolox y un abrazo a todos. Madre mía, ya han pasado imágenes. Madre mía, porque toda esta gente, que todo el mundo anda mogollonado con la actualización en los Discord, muchachos. Y yo ando flipando en canelas. Yo ando flipando en canelas. Salve, ¿qué quiere decir flipando en canelas? Pues la verdad es que no sé qué quiere decir, pero ando así. Ando así. Miren, esto me lo como yo, pero fácil. Ah, que me dieron una información de que vamos a disolver porque no quiero acabarlas todas, ¿ok?
Venga para acá, venga para acá, venga para acá, no se me ponga loca. No se me ponga loca, ok, no quiero acabarlas todas, chicos. Vamos a disolver esto. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver qué ha pasado aquí. Ha quedado un desastre, madre mía. Ha quedado un desastre. Vamos a ver que me queda una soldada nada más. Va a matar a la hormiga de fuego y se va a ir a su casa. Oh, madre mía, esto se va a liar. Esto se va a liar. Vamos a ver si la mata. Váyanse, chicas. La mató. ¿Por qué? Porque quiero, madre mía, poner el estandarte por aquí por el medio para tratar de que lleguen las 10, ¿ok? Las 10, quiero que lleguen las 10, chavales. Así de simple. Porque si llegan las 10 me van a dar 30 puntitos de estos para atraer. Madre mía, son 1000. Y lo que más da son las hormigas. No entiendo por qué no pusieron, madre mía, con resina. Estaba esperando que con resina pudiera yo, madre mía. Madre mía, bueno, lo pusieron con mi helada, me la han liado. La verdad, me la liaron de una manera, estoy flipando. Se los aseguro que estoy flipando, chicos. De verdad, pensé que con resina, que recolectando resina me iban a dar un dulcito por resina. No, o sea, para nada subí la guarnición a 20 porque no sirve para nada la resina. Madre mía, Salve, que sí sirve, no seas tonto. La verdad, sí sirve, yo lo sé, chicos, pero madre mía, vamos a tener que, ojo, hacer muchas batallas. Bueno, batallas nos dan uno por feromona. Lorinfree recomienda hacer la cámara de reinas de fuego porque allí le dan, madre mía, a él le dan 200 de mielada, pero de 20 en 20 da, madre mía, da dolor, aunque valdría la pena porque obtendrías mielada y obtendrías puntos para la criatura, o sea, sería doble beneficio. Y bueno, igual con las feromonas. Con las feromonas obtendrías 3 por batalla, 3 por batalla, no sé, yo creo que sí es mejor, creo que bueno, son 3 por batalla. Yo creo que hay que hacer, creo que es mejor la mielada, chicos, creo que es mejor hacerle caso al Lorinfree, porque la verdad creo que es mejor hacer la cámara de hormigas de fuego, sí. Si es que, madre mía, si es que pensamos bien, si es que analizamos bien, ¿no? Lo que está aconteciendo, madre mía. Salve que dices, no sé ni lo que digo. Y las obreras, ¿qué pasa? Que, madre mía, tienen que agarrar alimentos, chicas, porque nos estamos quedando sin comida. ¡Madre mía! Ok, ahora sí, vamos a ir a por... Ojo, que me mata. Madre mía, la nieve, miren cómo me veo. Soy blanca en la nieve, chavales. Soy una hermosura blanca en la nieve. Voy a actualizar el video para ver si alguien comenta de último y se gana el saludo, güey. Se gana el saludo. Vamos a ver, debe haber gente comentando. Vamos a ver si hay gente comentando, muchachos, que se gane el saludo en este video. Así rapidito, güey, rapidito. Aquí está. M, wow, cada que veo uno de tus videos me inspiras más a ser como tú. Oh, vaya, madre mía, chaval, quieres ser una hormiga blanca como yo, mogollonada. Hormiga mogollonada. Y bueno, muchachos, para los que vayan a ser saludados para el próximo video, van a comentar este hashtag, ¿ok? Todo el que comente este hashtag va a ser saludado al próximo video. Y el que no lo comente, no va a ser saludado, chicos. Lo siento, pero estoy haciendo así para ver quiénes han llegado hasta esta parte del video. Creo que es una buena estrategia, no lo sé, chavales. No me critiquen, no me vayan a bardear, ¿ok? Por favor, espero, no, madre mía, ya me mataron una. Medio la soplan y se muere, no pasa nada. No pasa nada, me van a matar dos, me van a matar tres. Ay, no pasa nada, tíos. Pero qué pasa, Salve, es que me salen unas por súper abajo. Y me salen, mire, la otra por arriba. O sea, obligado me tiene que matar. Madre mía, flipo en canelas, la verdad que me da rabia. Me da rabia que me manden una por debajo y una por mega arriba. No por arriba, por mega arriba, ok, esa la cuidad. Mira, se separan, no, esto es un mogollón. Lo han puesto como más difícil para liármela. Ok, tengo que defender por arriba. Vamos a defender por arriba. Miren, ahí viene. Miren por donde estoy yo, parezco a 20.000 kilómetros por hora para que lleguen las hormigas. Y me voy a llegar sin hormigas de... Madre mía, esto se ha liado. Miren, no, voy a llegar como con 3. Voy a llegar con 2, con una nada más. Madre mía, se me ha liado, pero es que cómo se separan tanto, es que no entiendo. Fíjense que la guarnición cuando la disuelves ya no atacan, ¿ok? Así que olvídense de eso en la cabeza, quítense eso de la cabeza. Pero cuando bajan sí atacan, ¿ok? Así que tengan eso en la cabeza. Miren, cuando bajan creo que se atacan, sí. Así que tengan eso en la cabeza, muchachos. Solo voy a llegar con 15 puntitos, madre mía. Creo que hacer la cámara de hormigas de fuego saldría mejor que hacer batalla. Pero no lo sé, muchachos, no lo sé. Aunque no sé, es que la verdad no sé, muchachos. Tendría que analizarlo, ¿ok? Lo que tengo es que hacer puntos como loco, ¿ok? Salve, muéstranos el caramelo y deja de estar hablando tantas estupideces. Es verdad, muchachos, tengo que mostrarle el caramelo. Vamos al caramelo. Madre mía, flipo en canela. Bueno, saludos a M. Un abrazo, mi pana, un abrazo, ¿ok? Bueno, te acabo de saludar en el video, ¿ok? Y M es el único que ha comentado, que ¿ok? Mientras estoy grabando, ahorita actualizo de nuevo y vamos a ver quién está actualizando. Ok, para hacer saludable. ¡Ojo! Madre mía, flipo en canelas. Miren, lo puedo seleccionar, madre mía, ¿puedo recoger? Ah, no lo voy a recoger porque si interactúo con él va a costar 24 horas. ¿Cuánto tiene, por cierto? Ah, no sé cuánto caramelo tiene. Creo que es ilimitado, pero va a durar 24 horas. Y el próximo creo que va a costar 550 de... ¿What? 550 de diamantes, madre mía, flipo en canelas. Muchachos, con esto, la verdad, flipo en canelas con esto. Vamos a ir a una batalla a ver qué tal. Ya he obtenido la mielada, miren, me han dado 15 porque han llegado 5 y yo lo tengo por 3, ¿ok? Tienen que tener en cuenta eso. Vamos a irnos a la batalla, ¿ok? Quiero cambiar esto por madre mía, por esto. Tengo una mantilla aquí 3, ¿por qué? Madre mía, esto por esto, perfecto. Vamos a la batalla, muchachos. A ver cuántas, nos tiene que dar 3 por feromona, ¿ok? Así que tengo, ¿ok? 18, ok, vamos a ver, chavales. 3, ok, 3 por feromona, no, 1 por feromona. Madre mía, que digo, una estupidez. El bicho raro es bien raro, o sea, madre mía, este contrincante está de paso liado. No sé qué saldría mejor, la verdad, no sé decirle, muchachos, estoy confundido. No sé si saldría mejor, vamos, me van a matar. Ay, no debí haber usado la lavanda, ya lo dije, pero ya lo usé, ¿ok? No sé si sale mejor atacar. Vénganse, chicas, ¿para dónde van? Para allá, madre mía. ¿Qué pasó? ¿Que no atacan?
Ok, repito, no sé si saldría mejor usar, madre mía, ir a guerra o recolectar mielada. Obviamente, para quienes tienen muchos soldados y para quienes tienen mucha, madre mía, pueden llegar a unas cámaras bien lejanas, pues simplemente sí vale la pena la mielada. Madre mía, muchachos, las hormigas se están bugueando, pero flipante. Miren, aquí está una libélula, que mi libélula la está matando. Por eso es importante traer libélula, porque cuando vuelan, ellas la atacan, ¿ok? Así que es importante, sí, muchachos, traer libélulas, ¿ok? Vamos a darle cañita, amor y cariño a toda esta gente por acá. Véngase, allá hay una libélula, pero mi libélula la va a atacar. Ojo. Véngase para acá. Ojo, vamos, libélula, pártela, por favor. Ahí está mi libélula atacándola. Listo, muchachos, listo, ¿ok? Vamos a ver, no pierdas tiempo, Salve. Estás perdiendo un tiempo mogollonado. Es verdad. Ataca la Venus, nos alejamos, chicos. ¡Ojo! ¿Qué se va a comer? ¡Uy! Se comió el escorpión. Eso me ha dolido, madre mía. Flipantemente, chavales. Madre mía, la criatura es una araña. ¡Ah, es una araña! Araña de Navidad. Miren, se la voy a. Madre mía, no la voy a invocar yo, pero madre mía. Les voy a mostrar unas imágenes para que vean. Madre mía, estoy perdiendo el tiempo. Perdón, chicos. Perdón que pierdo el tiempo leyendo, soy tonto. Ya se los leo y se los voy a poner en el video las imágenes para que ustedes la vean. No creo que la invoque hoy, pero... Ok, perfecto, ahí estamos. No pasa nada, vamos. Hostias, perfecto, madre mía. Primero, el bombardero. He perdido un tiempo flipante, ¿oyeron? Ok, segundo, el rinoceronte. Madre mía, vamos. Vamos, creo que voy a tener que retirar aquí. Ojo, retira. Hostia, que salva a mis hormigas. Venga, ataca. Perfecto, retira. Se quedan, madre mía, se quedan buqueadas. Me da hostia. Ariel Game, por favor, me da hostia, ¿ok? Ok, 2 minutos hemos durado aquí. ¿Cuántos minutos tardamos en la cámara de esta? Ok, bueno, dice. La Austrancanta, madre mía, Minax. A menudo viven una cercana de la otra en grandes agregaciones superpuestas de orbes, madre mía, de telaraña de unas 30 individuos. Madre mía, tiene una salud más o menos, la voy hasta comparar con cualquier. Tiene la velocidad de ataque full y tiene una velocidad bastante rápida. Es, madre mía, la voy a comparar y todo para ver, vamos a ver. Madre mía, criaturas, ejército. Ok, perfecto, aquí colección. Vamos a ver, chicos, esta es la tarántula normal. Aquella tarántula tiene más o menos, tiene la misma vida. Pero tiene la misma vida que esta tarántula común, pero la especial tiene la velocidad completa y tiene la velocidad casi completa. Se puede comparar, vamos a ver, criatura especial, perfecto, mantis religiosa. Es, perro, es como la mantis religiosa, es como esta mantis fantasma, pero tiene más velocidad, ¿ok? Aquí en velocidad tiene más, esto lo tiene más, esto lo tiene completo, esto lo tiene creo que un poquito más de salud y esto lo tiene más, o sea, es más mogollonada. Que la mantis fantasma de... Madre mía, hemos flipado en canelas, la verdad. Hemos flipado en canelas, espero que estén disfrutando de las imágenes, chavales. Gracias a... ¿Quién la pasó? Gracias a Jirko. Un abrazo a mi pana Jirko, porque ha pasado las imágenes por Discord. Y bueno, me he tomado el atrevimiento, güey, de utilizarlas, güey, chaval. Un abrazo a mi pana, la verdad. Bueno, vamos a ver, ajá, me dieron 3 de mi helada. Vamos a ver, madre mía, ¿dónde estoy en el evento? Sí, miren, 15, 16, 17 y 18. Por cada 3 feromonas me dan 3 de estas, ¿ok? A mí no me molestaría hacer feromonas, la verdad, que me ayudaría un mogollón, ¿ok? Y bueno, viendo publicidad también, pues nos dan uno por publicidad. Muchachos, yo creo que no está mal, ¿ok? Me parte el corazón que no se hubiese podido conseguir con el caramelo, cosa que vamos a recolectar de una vez, porque voy a durar toda la noche, voy a dejar el teléfono activo toda la noche, ¿ok? Madre mía, vamos a seleccionarlo como fuente y vamos a, pues, atraer todo esto. Madre mía, chaval, ¿cómo es esto? Ah, no, que cuando ellos recolectan alimento van a venir a recolectar su caramelo. Y ya está, muchachos, como que si fueran alimento. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, no olviden darle a like, compartir, comentar y nos vemos en uno próximo invocando a esta criatura. Chaito.